¡Tengo que entrenar! ¡No, no, no! Voy a ser el cardio. Tiburones, ¿cómo estás? Estamos acá en un nuevo video para el canal. Buen día, buenas tardes, pues son las 2 de la tarde. Sí, me levanté súper, súper tarde, por eso salí rápido de la cama y me pongo a hacer el cardio. Miren lo que está el día, súper feo, pero hay que hacer las cosas igual. Arrancamos el día haciendo cardio. El cardio no es corriendo, no es haciendo hit. Lo que vieron recién fue una parodia de uno de mis primeros videos, el de mi método para quemar grasa, que yo ponía el celu en el piso de mi barrio, corría y lo dejaba de ver y todos me ponían en los comentarios: no, te lo van a afanar, te lo van a afanar. Bueno, acá no me lo van a afanar, sino que me lo van a pisar los autos. Estamos acá. Amigo, me quedé sin aire con esa, bueno, ese pique. Hace mucho no corría. Mucho músculo, pero poca resistencia, La puta madre. Bueno, yo estaba más o menos 2 meses de déficit. Hoy le vengo a mostrar mi dieta. Y bueno, ahora estamos en ayuno intermitente, porque yo hago ayuno intermitente. Hago el cardio, o sea, apenas me levanto, pum, me pongo a hacer 12.000, 15.000 pasos por el barrio caminando. Y luego cuando regreso, meto la primera comida del día. Pero hoy como es tarde, no sé si voy a poder meter la primera comida del día, porque va a venir Bruno y no va a tener que ir al gimnasio. Esto yo siempre lo hago más o menos a las 11 de la mañana, 10. Hoy son las 2 de la tarde. Hoy me fui al choto. Pero bueno, estaba cansado, gente, estoy durmiendo más o menos últimamente 11 horas por día, y cuando el cuerpo necesita descanso se lo doy y descanso 11 horas. Miren el viento y la nubladez que hay. Pero bueno, me voy a hacer el cardio, gente, y luego me voy a entrenar un poquito de pecho, hombro y bíceps. Bueno, gente, el cardio lo dejé por la mitad porque si no, no llegaba, y esta personita después se enoja conmigo. Estamos yendo a entrenar, estamos yendo a buscar a gelado. Bueno, ahora podemos hacer cardio en el gym. Igual siempre hacemos un poquito de cardio en el gym como para entrar en calor, pero puedo meterle a la elíptica. No me gusta la elíptica. A mí me encanta la elíptica. Entonces, para mí es el mejor cardio, tipo la elíptica. El mejor cardio es tener sexo. Ese no es tan fácil de tener. No. Miren qué hermoso que es, esas pestañas. A ver las pestañas. Hola, estamos muy motivados porque hoy es lunes, y el lunes es el mejor día para entrenar, porque hoy que entrenamos pecho y bíceps y hombro. A ver la bomba. Bueno, siempre arrancamos la rutinita con unos más o menos unos 15 minutitos de cinta. Acá esto va a ser elíptica, y también hago un poquito en la tele. Por 6 en definición. Bien ahí.
así nomás. No, 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 pero así. No, amigo. Está haciendo ridículo. ¿Qué? Dale, estás descansando mucho. Desde el 2000. ¿Desde que naciste, weón? Entrenamiento finalizado. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué hace? ¿Cómo vas a hacer fuck you? Mi canal es family friendly. ¡No! Bueno, primer comida del día para cortar el ayuno. Son las 6:40. Tenemos una pechuguita de pollo, unos huevos revueltos con zapallito y dos rebanadas de pan. No me pregunten las calorías porque no estoy contando calorías. La verdad, estoy haciendo 15.000 pasos por día. Estoy consumiendo muy pocos carbohidratos y estoy comiendo bastante, bastante proteína. La verdad que hace 2 días hice un refit de carbohidratos porque la verdad estaba muy cansado porque había eliminado los carbohidratos casi por completo. Era todo proteína, huevo y ensalada y la verdad que estaba muy cansado. Y ayer, no, hace 2 días, me comí sushi, hamburguesa, que esto que el otro, porque mi cuerpo necesitaba. Y la verdad que estoy ahora de 10. Y ahora volvimos a la dieta otra vez. Estamos comiendo en todas las comidas proteína, verdura. Acá tenemos zapallito, cebolla, huevo y un poquito de carbohidratos. Así que esta sería la primera comida del día. Y terminamos esta comida y vamos a hacer un poquito de cardio, que como saben, no terminé el cardio de la mañana, lo hice por la mitad, así que todavía falta hacer más cardio. Así que a comer esto. Bueno, tiburones, estamos terminando con el cardio. Como ya saben, el cardio y los pasos son fundamentales. Yo generalmente apenas me levanto a los 15.000 pasos por día, pero bueno, hoy como no tuve tiempo, los tengo que hacer ahora, lo estamos completando. Miren lo que es esta vista. Ahí está Brunito. Bruno, no te caigas, ¿eh? Voy a tirar. ¡No, no! ¡No! ¡No lo hagas, Bruno! Yo no me tiré acá. Pero bueno, nada, amigo, como yo le dije, el cardio y los pasos son fundamental. Ya metimos la primera comidita del día. Yo siempre lo hago en ayunas. A veces voy a entrenar al gimnasio en ayunas. Hoy fui en ayunas, pero no siempre. A veces hago el cardio en ayunas, vuelvo, desayuno y voy al gimnasio. Pero bueno, hoy tocó ir en ayunas y la verdad que no pasa nada por entrenar en ayunas y por no perder fuerzas, algo más mental. Pero nada, vamos a terminar con el cardio. Luego metemos la segunda comidita del día. Y nada, seguimos metiendo la definición, que a mí la definición me encanta, gente. Cuando te ves cada vez con un porcentaje de graso menor, se nota más los cortes, el músculo se ve mucho mejor porque al tener menos grasa se ve mejor el músculo, te motiva mucho más, voy al gimnasio con más ganas. La verdad, me encanta definir, amigo, estar estético es lo mejor. El volumen a mí, la verdad que la paso bastante mal, pero nada. Así que nada, seguimos con los pasos, hay que completar los 15.000 pasos diarios y luego a comer. Bueno, son las 10 de la noche, acá tenemos la segunda comida del día. Tenemos esta tortilla de 4 huevos con un poquito de leche y verduras. Tenemos cebolla, zanahoria. Tenemos cebolla colorada, la cebolla blanca, que no sé, bueno, la cebolla normal. Y zanahoria, y bueno, acá está la tortilla. Esta comida la hago siempre con un cafecito con leche porque ahora me voy a poner a streamear. Y tengo que tener energías para streamear porque bueno, yo streameo hasta madrugada. Y acá tenemos 2 rebanadas de pan que la vamos a comer con palta. Yo siempre la como con palta y con queso crema, pero no sé dónde pija está el queso crema. Desapareció de la casa, tipo estaba ahí y desapareció. Yo encima estaba lleno, pero bueno, no pasa nada. La voy a comer solamente con paltita. La paltita es gold, me encanta. Bueno, tiburones, última comida del día. Recién acabo de cortar stream, son las 3 de la mañana. Recién corté, metimos 5 horitas de stream. Acá tenemos la última comidita del día. Tenemos una tartita de atún con verduras y una tartita de espinaca que tiene pollo. Bueno, como vieron y como saben, yo no cuento calorías. Esto lo hago todo a ojímetro. Pero ustedes, si son nuevos, sí deberían contar calorías. Yo lo hago porque conozco mi cuerpo y sé lo que tengo que comer para definir y para subir de peso. Yo ahora lo que estoy haciendo es consumir menos carbohidratos, consumir más proteína, hacer
es más cardio, que son pasos y entrenamiento de fuerza. Y de esta manera voy a descender el porcentaje de graso siendo pacientes. Hay que ser pacientes para descender el porcentaje de graso. No vas a bajar el porcentaje de graso de la noche a la mañana. Estoy comiendo muy pocos carbohidratos, te estarás preguntando. Más o menos sí, más o menos no. Antes estaba comiendo mucho menos carbohidratos. Tipo, estaba literalmente cero carbohidratos, solo ensalada y proteína. Y la verdad que la pasé muy mal. Tipo, cuando hacía el cardio parecía un zombie caminando. Tipo, no tenía energía. El sábado que hice refrigerio, comí sushi, la hamburguesa. La verdad que me volvió la energía al cuerpo. Y estoy haciendo el cardio con más alegría. Tengo mejor humor. El entrenamiento de fuerza, como vieron, de 10, 120 por 6. La verdad que está yendo muy bien esta definición. Y el refit es, no lo tienen que hacer todos, es algo muy dependiendo del contexto, porque lo nombré y ahora van a decir: oh, yo lo podría hacer, refit, tengo que mirar los carbohidratos. No, depende del contexto, gente. No te conozco, no te puedo dar recomendaciones generales. Yo hice un refit porque había eliminado los carbohidratos por 2 semanas y ahora los volvimos a meter. Así que nada, como vieron, gente, mi dieta, no sé las calorías, no estoy tomando ningún suplemento, ni proteína, ni creatina. Yo le tomaba esta creatina que me la había regalado Coscu, pero la verdad me quedé sin creatina. Voy a volver a tomar creatina, pero la verdad que me da paja ir a buscar la creatina. Pero tengo que tomar creatina porque es muy, muy importante. Y la verdad, un creatine boy necesita su creatine gear. Nah, necesita su creatina. Las mujeres aparte, necesitan su creatina. Así que vamos a tomar creatina, sí. Pero bueno, todavía no tengo. No tomo proteína, todo comidas. Verduras, es muy importante en la definición verduras. Y sobre todo, disfrutar el proceso, el camino. Así que, gente, esta fue mi dieta. Como vieron, ni idea de las calorías. Si alguno de ustedes la quiere calcular, calcúlela. Pero es una dieta rica. Estoy comiendo una tartita, que la verdad que la tarta es riquísima. Estoy comiendo huevo, palta, pan, y la verdad es muy importante que la dieta sea rica, porque si no, te querés cortar los huevos, tirar un tiro ahí, un tiro a la sien, te querés morir. Así que, gente, esta fue mi dieta. Dentro de poco voy a grabar un video mostrando mi físico actual, que no lo mostré, lo mostré muy por encima, pero lo quiero mostrar un poquito más definido. Así que, gente, nos vemos en el próximo video. Los quiero mucho. Chau.